Basílica de Guadalupe, nos metíamos al museo, bajábamos al sótano a ver todos los nacimientos que había.
bien guardados y hacer una investigación desde todas las tradiciones que hay en México, porque en cada lugar se celebra distinto. Así es que lo que hemos procurado es ir cambiando a veces un estado por otro, aunque algunos lo celebran muy parecido, algunos no. Entonces ahora traemos a Guerrero también celebrando Navidad. Así es que desde la zona afro hasta la zona de la costa de las chilenas tenemos una parte distinta. Y la primera parte se ha convertido en una parte mucho más dinámica, mucho más eso que representa México y la música mexicana, que poco se conoce de la música navideña. Conocemos música mucho, pero hay música en cada región específicamente para Navidad. Espero que el año que viene hagamos unas polcas que hay de Tamaulipas en relación a la Navidad. En fin, estamos con un proyecto que se va consolidando y va armándose y cerrando no solo la Navidad, sino las tradiciones que no se han perdido en México. Así es que hay una fiesta el 25 de diciembre en Chilpancingo, se bailan todos los danzantes, entonces vamos a tener un poco de toda esa parte. Por supuesto, las tradiciones posadas, los nacimientos, todo esto que es referente de esta época. Cedo la palabra ahora a nuestro patrocinador, el City Banamex. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, en nombre de Cándida Hernández de Calderón, nuestra directora de Fomento Cultural City Banamex, les mando un cordial saludo y lamento mucho no poder estar con ustedes esta mañana. Tenía toda la intención, pero hubo un pequeño imprevisto. Les manda un cordial saludo a todos y agradecemos mucho su invitación. Y bueno, me voy a permitir leer un mensaje que les manda a todos ustedes. Representantes de los medios de comunicación, de la fuente cultural que nos acompaña, público y autoridades, el muy estimado Salvador Rodas Níderes, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y amigo del Fomento Cultural de hace muchos años, Salvador López López, director general del Ballet Folclórico, Germán Hernández y Viviana Basanta, directora artística. Amigos todos, muy buenos días. El Banco Nacional de México se ha distinguido por su compromiso y quehacer en el ámbito del sector de la cultura, en el que a través del Fomento Cultural City Banamex y a lo largo de 53 años ha promovido en México y en el extranjero nuestros valores culturales, históricos y plásticos, con proyectos de investigación académica para la realización de exposiciones y publicaciones, así como fomentar y difundir nuestros valores tradicionales a través del programa de apoyo a los grandes maestros del arte popular, quienes junto a la danza y en particular al ballet folclórico de México de Amalia Hernández, compartimos objetivos y son ejemplo de arte y de nuestra cultura. Para el Banco Nacional de México es un privilegio sumarnos a esta iniciativa de Navidades en el Castillo, que desde hace 16 años impulsa y fomenta nuestras tradiciones a través de la danza, expresión cultural de nuestras regiones, y que el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ha representado con gran valor estético. La historia del Fomento Cultural City Banamex y el Ballet Folclórico de Amalia es muy cercana y de muchos años. La realización de dos libros sobre el ballet nos permitió conocer la historia, objetivos y logros del ballet en esta trayectoria ininterrumpida de 72 años. En la que se ha pintado una relación muy estrecha con el pueblo de México y se ha ganado un lugar como representante y embajador de nuestra cultura y tradiciones. Todos conocen el quehacer dancístico y cultural de esta emblemática compañía de danza y, sin temor a equivocarme, puedo decir que forma parte de nuestro imaginario y que ha logrado desde su fundación en 1952 la aceptación y el reconocimiento del público por su gran calidad tanto en México como en el mundo. Hoy celebramos la presentación de su temporada dedicada a una de las fiestas de mayor arraigo en nuestro país, como lo es la celebración de la Navidad. No solo por su esencia espiritual que nos invita a la reflexión, sino también por su sentido de fraternidad y encuentro, sin importar la afiliación de culto. Navidades en México, tradiciones decembrinas, nos presenta un programa muy atractivo en el que se refleja uno de los acontecimientos de mayor importancia para el mundo cristiano, que es el advenimiento de Jesús,
que en el caso del ballet folclórico de Mael Hernández se expresa mediante la música, el movimiento, el vestuario, toda una gran festividad de color y estampas de arte efímero que solo la danza es capaz de brindarnos. Con esta presentación de la temporada que tendrá lugar durante el mes de diciembre de 2024 y enero de 2025, en este espléndido escenario del Alcázar del Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia de Dina, es nuestro deseo celebrar con las familias mexicanas estas fiestas decembrinas por venir y expresarles nuestros mejores deseos a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Cedo la palabra al director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y mi querido amigo Salvador. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias, Tocayo, gracias, Ricardo, por venir. Otras veces me ha tocado estar también en esta mesa invitando a todo el mundo a que venga a la temporada del ballet folclórico, sobre todo en las navidades, pero creo que nunca he explicado por qué me gusta especialmente que sea aquí. Decía ahorita Salvador López que el Castillo Chapultepec es un lugar icónico, es un lugar emblemático, es un lugar de unión entre los mexicanos. Quiero hacerle un pequeño recuerdo. Andrés Espinosa hace muchos años escribió un libro que hablaba de las tradiciones zapotecas. Y así, haciendo un símil a lo que sería la Torre de Babel, en donde esta soberbia humana hizo que los lenguajes se confundieran y se dispersaran. En la tradición zapoteca, lo que escribía don Andrés Enestrosa es que fue la danza la que dispersó a los hombres. Y yo siempre he tenido la idea que con el ballet folclórico la danza une a los hombres, es decir, regresa y amarra nuevamente el círculo y nos saca del laberinto del mundo como si fuera una cosa perdida. La danza de este ballet folclórico en particular y en la Navidad en particular unifica a los mexicanos de todas las latitudes. Es la geografía mexicana la que aparece en el escenario. Es una buena mezcla, y lo voy a decir de una manera muy burda, pero de cuando menos tres manifestaciones artísticas. Es la danza, es la música, pero también es la literatura. Hay detrás de eso una gran investigación, como lo explica Balini, pero también como lo podemos ver cuando dedican a cierta región de México sus temporadas. Lo que significa es la danza. Y aunque don Andrés Enestrosa probablemente hoy en la noche me dio un coscorrón, yo creo que la danza otra vez unifica a los hombres, y la invitación a venir a esta temporada es a ver cómo nos unificamos en una fecha además importante, porque es la fecha inicial del año que viene. Siempre pensamos que es la fecha final del año, pero en realidad las navidades todas son la fecha inicial del año que sigue. Muchísimas gracias, están todos invitados a venir a esta temporada de las navidades del ballet folclórico. Gracias. Si hay alguna pregunta, por favor.